Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto nuevamente. Bienvenidos a una nueva sesión. Esperando pues que hayan tenido un buen descanso y que el desarrollo de esta sesión pues sea normal, ¿verdad? Ya que ha habido pues mucha lluvia y a veces eso afecta un poquito, pero esperamos que tengamos una clase normal, el desarrollo normal de la clase. Me uno a la felicitación que les hicieron llegar al grupo de WhatsApp a Luis René, a Miriam, David, Mercedes, César, Brian, Flor de María, Marcela, Argentina, Eduardo, Estela, Sergio, Iris y Jorge por estar al día, ¿verdad? Así que vamos avanzando, vamos muy bien. Recuerde que usted puede participar en la clase, ya sea haciendo alguna propuesta, haciendo alguna sugerencia, alguna duda que se le pueda presentar en el momento, si ustedes van haciendo la práctica junto conmigo, ¿verdad? En la clase, pues, y si tienen alguna duda, alguna dificultad, pues sería bueno que lo puedan compartir. Así que siempre es bienvenida su participación. Cualquier participación que usted desee tener. Vamos a continuar entonces en el desarrollo de esta sesión, hablando sobre las referencias relativas y absolutas. Pues las referencias naturales o las referencias normales o predeterminadas en Excel son las referencias relativas, en las que pues uno menciona el nombre de las celdas, dice A1, B7, Z70, ¿verdad? Son nombres de celdas y esas son también conocidas como referencias relativas. Vamos a trabajar un poquito entonces con las referencias relativas y absolutas, alguna diferencia que pueda haber entre ellas. Entonces ahí tenemos que de manera predeterminada la referencia de una celda es relativa. Eso significa entonces que cuando cambiemos valores de ubicación, también se va a ir como corriendo, ¿verdad? La letra o el número. A medida que nosotros hacemos una referencia y lo que hacemos es ya sea copiar, pegar, ya sea arrastrar. Entonces, esa referencia como que si fuera sumando de uno en uno, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, si se copia una fórmula que se encuentre en A2 y se pasa para C2, entonces, pues la referencia va a ir siendo relativa. A, B, C, así, consecutiva, correlativa. 2, 3, 4, ¿verdad? Esa sería la referencia predeterminada. Por ejemplo, si tenemos esta fórmula de igual a B4 por C4, entonces si esta fórmula está en la celda B4, y lo que hacemos nosotros es copiar esa fórmula para la siguiente celda, que sería la D5, automáticamente esa fórmula se convierte a B5 por C5. Si desea mantener la referencia de celda original en este ejemplo al copiarla, haga que la referencia de celda sea absoluta antes de las columnas. Y se desea que solamente se fije un valor de columna, pues se le anticipa o se le antepone o se le escribe el signo de dólar antes del valor que se quiere fijar. Si se quiere fijar solo el valor de la fila, ese es el signo que se escribe antes del número.
Entonces, ¿qué diferencia entonces hay al escribir una fórmula así, que al copiarla tome esta forma, a copiar una fórmula así con signos de dólar antepuestos, tanto a la letra como al número? Lo que sucede es que se va a mantener, ya no va a cambiar ni la letra ni el número, sino que se va a mantener B4 por C4. Y aquí hay un ejemplo de referencia relativa. B5 por C5. Si esta fórmula, esta misma fórmula, es la misma que viene desde aquí arriba, solo que aquí arriba tenía que haber dicho B2 por C2. Cuando se copia o se arrastra, se va convirtiendo, ¿verdad? Va aumentando de uno en uno, sobre todo en las filas, cuando se hacen desplazamientos verticales. Aquí correspondería la fórmula B3 por C3. Aquí B4 por C4. Y ese es el comportamiento normal. Con menos frecuencia es posible que desee mezclar referencias de celda absolutas y relativas antes de la columna o el valor de fila con un signo de dólar, lo que corrige la columna o la fila. Por ejemplo, ya mencionábamos, si está antepuesto un signo de dólar, el valor de la columna se mantiene, pero el valor de la fila varía. Aquí se mantiene el valor de la fila, pero el valor de la columna es cambiante. Es una referencia mixta, porque tiene una parte relativa y una parte absoluta. Para cambiar el tipo de referencia de celda, el primer paso para todo procedimiento es que debemos estar situados en la celda donde vamos a realizar la fórmula. Y en la barra de fórmulas, entonces se selecciona la referencia que se desea cambiar. F4 podemos ir cambiando entre los tipos de referencia. Veremos a continuación cómo se actualiza el tipo de referencia y cuál es el comportamiento, ya sea de desplazamiento hacia abajo o hacia la derecha. Y estamos ubicados en la celda A1 y la referencia se escribe con este estilo, que es una referencia absoluta completamente. Pues entonces, aquí en C3, el valor de A1 se va a mantener con este tipo de referencia. Se utiliza la referencia a dólar 1, entonces el resultado es que cambia la letra porque eso es lo que va cambiando, eso es lo que está libre, pero está fijado el lado. El valor de la fila no se desplaza, no se desplazó C3. De esta manera, al anclar el valor de la columna A, se mantiene, pero se desplaza en fila, porque no está el valor fijo o congelado. Y naturalmente, acá en el comportamiento predeterminado, pues si se arrastra de A1 a C3, se obtiene este resultado. En la práctica, entonces, vamos a ver este tipo de referencias.
Referencias relativas. Hay datos de empleados. Hay un valor numérico representando 2 meses. Y se requiere un promedio. La función promedio se aplica igual función promedio de estos dos números, de C5 hasta D5. Cerramos el paréntesis y enter. Es lo mismo lo que vamos a necesitar de ahí para abajo. Si yo en la esquina de la celda, en ese cuadrito sumamente pequeñísimo de la esquina, situado sobre él, el puntero cambia a una cruz negra delgada. Y hago clic, no suelto y arrastro, puedo observar, doble clic, que Excel automáticamente hace una referencia relativa. Nos mantenemos en la misma columna porque estamos haciendo desplazamientos verticales hacia abajo, pero ha cambiado el número de filas sin que nosotros lo hayamos hecho. Y así yo me puedo seguir desplazando. También me puedo fijar en la barra de fórmula que Excel le va sumando uno a la fila. Y así como es lo mismo lo que necesito hasta abajo, solo voy haciendo clic en la celda, me voy fijando en el valor de la barra de fórmula y automáticamente Excel ha hecho los promedios correctos con solo realizar la fórmula una vez. Es una referencia relativa. La referencia absoluta en fila. Tenemos el caso de una lista de productos, precios, y se desea saber el precio final, incrementando un 125%. Entonces hacemos el cálculo igual este precio multiplicado por esta referencia de celda, de 5, entre. Ahí tenemos el valor. Y arrastro, aquí noto, de que Excel sí nos ha tomado el precio correcto, pero nos ha tomado una referencia donde el valor no existe y hay un valor de 0. Entonces, algo multiplicado por cero, vamos a tener cero. Por eso es que dice, vamos a hacer la práctica tal cual la dice acá, referencia absoluta en fila. Porque como el desplazamiento es hacia abajo, me voy desplazando en filas y se mantiene la columna G. En la teoría leímos que si presiono F4, me aparecen las diversas formas de cómo puedo anclar un valor. Ese me podría servir porque queda el valor completamente congelado. Y ese es más seguro. Presiono F4 nuevamente y esa es la que se necesita en este momento, solamente fijar la fila. Entonces, cuando ya podemos arrastrar, podemos darnos cuenta que nos tomó el precio correcto y la misma celda sin estarse moviendo. Entonces, lo mismo hacemos hacia abajo. Y reviso. Me voy desplazando entre celdas y veo la fórmula. Ha cambiado la fila del precio, pero no. La fila de la ganancia sigue siendo la 5. Y voy cambiando. Me voy desplazando aquí y me voy dando cuenta que sigue siendo la fila 5, porque está anclada o fijada con una referencia absoluta.
Aquí me dice que vamos a hacer una referencia absoluta en columna, porque esta tabla vertical había que hacer el desplazamiento vertical. Esta tabla horizontal hay que hacer el desplazamiento horizontal. En los desplazamientos horizontales, lo que va cambiando es la columna. Entonces, voy a hacer el cálculo del precio del producto multiplicado por esta celda. Ya sabemos que así no nos va a funcionar, porque cuando yo arrastres, esta M se va a convertir en N. Y aquí en N no hay nada, porque voy a arrastrar hacia la derecha. Entonces me va a multiplicar, sí, el precio correcto, pero no el valor fijo. Entonces, por eso es que ahora presiono F4. Si en algún momento no llegara a funcionar su tecla F4, simplemente se escribe. Simplemente nosotros con Shift 4 escribimos el signo de dólar. F4 es para que veamos cómo cambia, ¿verdad? Así estaba originalmente. F4. Así ya saben ustedes que también funciona, porque completamente el valor, tanto en columna como en fila, está fijado o anclado. Pero hagamos la práctica solamente para absoluta en columna. Allí esa tampoco me sirve, ¿verdad? Sino que la que me va a servir es esa. Absoluta en columna, porque allí ese es esa, este valor de aquí es el que queremos que no se mueva. Entonces, si nos desplazamos, pues ya puedo darme cuenta que sigue siendo la M. Y así puedo hacerlo. Y aquí me voy dando cuenta. Voy haciendo clic en la celda, voy viendo la barra de fórmula y el valor de M no ha cambiado, sino que solo ha cambiado el valor del producto 5 o de los productos respectivamente. Eso es lo que va cambiando. En la siguiente hoja, referencias. Una planilla mostrando empleados, mostrando sueldo base, mostrando algunos porcentajes de descuento totales. Y aquí ya nos dan una fórmula de cómo calcular el sueldo líquido, que sería el sueldo base menos los descuentos. Entonces acá, ¿cómo haríamos para solamente calcular el sueldo base con un mismo porcentaje? Aquí nos lo han dejado en dos celdas, pero por ejemplo, aquí no debería de haber nada, ¿verdad? Aquí dice que está sumando, mire la fórmula, está sumando desde D4 hasta D11. No debería ser así, ¿verdad? El rango en verdad solo debería de ser este, porque no se necesita en este momento que se sume este valor de arriba, pero nos lo están dejando aquí y acá. Voy a hacer quizás unos cambios aquí. Voy a escribir aquí is renta AFP. Ahora pues ya esto se ha convertido en cero. ¿Cuál? Al sueldo base multiplicado por el valor del IS que está en la celda J4. Entonces tenemos que fijarlo, ¿verdad?
Aquí podemos usar completamente una referencia absoluta para que ese valor sea fijo a medida que yo me desplace hacia abajo. Si hago el desplazamiento hacia abajo, pues ahí me voy fijando que se multiplica el sueldo que se necesita por el mismo valor. Entonces ahí solo voy observando, me voy desplazando y voy observando la barra de fórmula, que el valor de J4 no ha cambiado. Lo mismo haríamos para la renta, igual al sueldo multiplicado por el valor de esta celda, pero anclado F4. Utilicemos la referencia absoluta completa. Y ahí tenemos el valor de la renta. Solo lo vamos verificando. La 5. No se ha movido. Me desplazo y no se ha movido. Solo va cambiando el sumo. De la misma manera. Aplicando por ese valor anclado. Y arrastrando. Y el valor de J6 no se mueve. Y aquí pues ya están las sumas como deben estar. De 5, aquí dice desde E4, pero como en E4 hay un texto, pues no importa. Y este cálculo que ya lo traía, que es la suma del sueldo líquido. Y aquí las restas. Así es como haríamos la planilla en este ejemplo. En la siguiente hoja tenemos las tablas de multiplicar. Entonces aquí, pues ya sabemos, ¿verdad? Que los números de acá multiplicados por los números de aquí, pues en su intersección, imagínense un 7 por 6 aquí, ya sabemos qué valor tendríamos que encontrar. Entonces, si yo aquí escribo, debería de ser aquí la referencia. Voy a escribir el signo igual. O tiene que ser la multiplicación de este número por el de arriba. B1. Y hacemos que uno por uno, pues nos va a dar eso. Pero tenemos que desplazarnos tanto hacia abajo, hacia la derecha. ¿Qué tendríamos que cambiar? Porque si yo me des ya saben aquí que si yo me desplazo, aquí lo que dice que es un A3, que es el número que está aquí, que lastimosamente no se mira porque la misma fórmula lo tapa, multiplicado por B2, pero no es así, ¿verdad? Ahí al parecer funciona, pero 3 por 1 no es 6, ¿verdad? Yo me desplazo hacia acá. 2 es 2. Y uno puede decir, ah, estamos bien, pero aquí hay un problema. Si yo quiero entonces que estos valores no se muevan cuando nos desplacemos hacia la derecha, ¿qué es cómo tendría que hacer yo mi referencia? Pregunto. ¿Cómo creen? Ponerle F4 a B1. F4 a B1. F4 a B1. Así.
Sí. Veamos. En B1 lo que estoy haciendo es congelando el valor de arriba. Y está bien. Y si yo lo desplazo para acá, ahí ya no me funciona. Porque a menos que lo vaya haciendo así, ¿verdad? Que vaya cambiando esto para acá, pero ya no es B1, sino que es B2. Y así vaya haciendo los desplazamientos hacia abajo. Pero tampoco, ¿verdad? Ah, es que aquí tuve que cambiarle por A1. A2. Sí, A2 estaba, ¿verdad? C2 es aquí, ¿verdad? ¿Qué dice? Hay una o varias. C1. Aquí muy probablemente también nos va a dar, ¿verdad? Es para abajo, 2 por 10, 20, vaya. Está bien. Pero fíjense que vamos a ver, voy a borrar esto. Lo vamos a tener que ir haciendo uno a uno. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerlo así como lo teníamos. Esto tiene que estar, esto no me permite, no nos permite verlo, ¿verdad? Pero ya sabemos que está en B1. Vale. B1 congelado completamente está bien para el desplazamiento hacia abajo. Pero si yo me quiero desplazar hacia la derecha, ¿qué otro cambio hay que hacer? Porque esta columna no se debería de mover cuando... Entonces es congelar la primera columna. Congelar la primera columna. Vamos a congelar la primera columna. Vamos a congelar esa. Así no, porque no nos va a funcionar para todas. Congelada completamente no nos va a funcionar para todas. Esta... Va a funcionar en este caso tampoco nos va a funcionar porque estamos congelando solamente la fila y tampoco queremos eso, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar así, como usted ha dicho, Marcela. Vamos a congelar esta columna y vamos a dejar libre el desplazamiento hacia abajo. ¿Y qué cambiamos aquí? Porque ya vimos que congelado completamente no. Entonces, si aquí hemos congelado la columna, Ahí se congela la fila B2. exactamente, B1 sería, porque en la fila 1 es Ok, donde perdón. están los números. Ajá, así sería. Porque si yo hago desplazamientos hacia la derecha, está congelada la A, que es lo que se necesita. Si hago desplazamientos hacia abajo, está congelada la fila, que es lo que se necesita. Veamos. Si yo me desplazo para acá, ahí está bien. También para acá. Si me desplazo para acá, también. Voy a hacer todo el desplazamiento. Voy a hacer todo este desplazamiento. Y sí, está bien, ¿verdad? Voy a desplazarme desde aquí hasta abajo. Entonces tengo ya los resultados correctos. 6 por 7, 8 por 9. Y si, por ejemplo, vamos viendo en una celda, vean, automáticamente toma el valor que se necesita y el de arriba. Entonces ahí se va viendo, automáticamente se ve, vea, aquí está. El valor de la fila multiplicado por el valor de la columna.
Entonces, cuando tengamos ese tipo de situaciones, es como de primero pensarla, ¿cómo es que queremos hacer los desplazamientos, verdad? Y así podemos hacer rápidamente rellenos. Son los otros casos como más comunes de utilizar. Voy a hacer aquí una hoja nueva. ¿Cuáles serían otros casos en que utilizamos referencias? Entonces ya creo que estamos claros, ¿verdad? Referencias. Por ejemplo, si voy a tomar un ejemplo de los mismos que están acá. Por ejemplo, me voy a traer esto mismo, me lo voy a traer para la hoja que acabo de hacer. Vaya, como no se vino lo demás, entonces quizás voy a pegar un. Lo voy a pegar como valores. A darle control Z. Y voy a pegarlo. Solo que, a ver, ya con las celdas seleccionadas, puedo irme a aquí a la pestaña Inicio en el grupo de celdas en formato en autoajustar ancho de columna. Y en la parte numérica del formato de moneda o de contabilidad. Este sería el 100% de la planilla. El 369.16. Y puede ser que en algún momento digamos qué porcentaje representa el sueldo de cada uno de los empleados, siendo este nuestro 100% del costo de la planilla. ¿Cómo haríamos para sacar ese porcentaje? Recuerde que el porcentaje es este sueldo dividido entre el 100%. Y lo podríamos dejar así y luego convertirlo a porcentaje. Pero ¿qué cambios habría que hacer acá, verdad? Si yo solo quiero hacer un arrastre, ¿qué cambios hay que hacer a esa fórmula? ¿Qué cambios? Ajá. Congelar F3. F13, ¿verdad? Exacto. Ahí eso nos conviene. Ahí es mejor utilizar la referencia absoluta completa porque el valor está pues en una sola celda. Entonces es mejor así. Entonces ahora ya solo si queremos hasta abajo, ¿verdad? Como para comprobar que es el 100%. Esto lo he hecho con esos valores, pero de pronto ustedes tienen otros valores que necesitan sacar y decir el 18% de la planilla, ¿verdad? Al empleado, el empleado 1 nos cuesta un 18% y el empleado 7 también, ¿verdad? Nos cuesta un 18%. También es utilizado, voy a hacer otra hoja, es utilizado, por ejemplo, para proyecciones. Proyecciones, este puede ser de ventas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que como las ventas son tan famosas, porque como eso es lo que en las empresas nos dicen, ¿verdad? La fuerza de ventas es la que nos sostiene, nos dicen, así nos dicen, imagínense. Entonces, vamos a hacer eso. Hacer una proyección de meses. Digamos, aquí estamos enero.
Quizá lo voy a arrastrar y voy a poner ahí los meses, solo le voy a dar un autoajustar ancho de color. Allí puede ser, bueno, agarremos siempre el tema de los vendedores para no salirnos de la temática. Solo que aquí son empleados, ¿verdad? No son bien galán que cada mes le aumentaran a uno, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, digamos que voy a insertar una fila aquí. Y vamos a asumir, hay que hacer, o sea, las proyecciones es como cuánto va a aumentar. Aquí voy a insertar una columna para poner el dato del que vamos a partir. Aquí nomás por no perder los números con los que venimos, ¿verdad? Voy a copiar estos mismos y vamos a trabajar en base a esto. Digamos que esos son los números con los que se cerró el año anterior, puede ser. Entonces, que cada mes nos van diciendo, vamos a tener una meta, vamos a ir incrementando un porcentaje. Y este porcentaje nos lo vamos a inventar igual. Lo voy a sacar yo con la función de aleatorio.entre. Y ese porcentaje que vaya entre tal vez un 0.5% hasta de 10%. Y aquí vamos a ponerle. No, es que como a todos les puse que no sea porcentaje, vamos a hacer porcentaje. Ya luego vamos a ver cómo arreglamos eso. Se lo quité. A ver, voy a arrastrar. Ahí ya tengo números. ¿Números qué? Vamos a ver, voy a hacer una prueba aquí. Voy a presionar esto. Sí, es que eso es lo que no quería. Se me borraron. Ya no me salieron ni con control Z ni con control Y. De 3 a 10. Pero que sean sin decimales. Centrado. Y que se queden fijos esos números. Entonces lo que vamos a ir haciendo, esto es bien parecido a las tablas de multiplicar. Básicamente vamos a hacer casi lo mismo, ¿verdad? Que este valor lo vamos a ir multiplicando con este, ¿verdad? Pero ahí nosotros decidimos, ¿verdad? Si solo queremos el resultado de la multiplicación o queremos que incluya la suma, ¿verdad? De este, digamos que así se cerró el año anterior y esta es la proyección para el próximo año, ¿verdad? De incremento. Entonces aquí funciona lo mismo, selecciono el rango donde tengo esa cantidad, multiplicándola por la de arriba. Solo que dijimos que esa iba a ser en porcentaje, ¿verdad? Entonces ahí le podemos poner el porcentaje para que no nos causara el problemita de aquí, ¿verdad? Solo que vaya, allí ya tenemos el primer resultado. Si quisiéramos solo eso. Pero si aparte de eso queremos los 1146,
más los 68, más lo que va a crecer, ¿verdad? Entonces ahí modificamos, le sumamos la misma cantidad de acá, ¿verdad? Y allí pues no importa, porque eso lo quiero verificar. ¿Cuánto tenía? Ya, 68, 78, esto más esto, 1215, eso nos había dado, ¿verdad? Entonces ahí, o sea, obviamente sí, porque le estamos sumando esa misma cantidad. Entonces aquí es lo mismo. Como nos vamos a desplazar hacia la derecha, vamos a fijar la columna B. Fijamos la columna B. Aquí también, ¿verdad? Fijamos la columna B. Y aquí vamos a fijar la fila. Fijar la fila. Uy. Vamos a fijar la fila. Porque cuando nos desplacemos hacia abajo, queremos que la fila esté fija y cuando nos desplacemos hacia allá, queremos que esta sí vaya cambiando, ¿verdad? Entonces, vamos fijándonos que en efecto va sucediendo lo mismo, ¿verdad? Entonces ya yo puedo arrastrar y solo verificar. En efecto, toma las cantidades de acá más los porcentajes o los números de arriba. Entonces, como ya vemos, solo precisamente eso, es la misma lógica, ¿verdad? La misma lógica de las tablas de multiplicar. Y ahí solo me voy a formato, autoajustar ancho de columna, y ahí estaríamos hablando de las proyecciones. Pero esto calculado, aquí solo voy a agarrar una celda aleatoria. Entonces se dice que el empleado 4 va a incrementar su venta en un 5% para el mes de mayo, ¿verdad? Sería esa su proyección. Todos estos valores están basados, pero en estos mismos, en los valores del año pasado. Pero si quisiéramos que vayan incrementando los valores respecto al mes anterior, entonces ya tendríamos que hacer el cálculo diferente, ¿verdad? Voy a hacerlo, eso mismo lo voy a hacer acá, pero ¿cómo tendríamos que hacer la fórmula hoy? Porque ahora sí necesitamos que vaya incrementando respecto al mes anterior. ¿Qué le deberíamos de cambiar? ¿Qué le deberíamos de cambiar a la fórmula para que ya no solo tome este valor, sino que tome el anterior? Que marzo se base en febrero, que febrero se base en enero. ¿Qué cambiamos? De hecho, aquí la primera. ¿Cómo debería? A ver, voy a quitarlo todo para no. Siempre sería, vaya, esto en base al mes anterior multiplicado por esto, que es un porcentaje, sumado a esto mismo, el mes de enero. Y aquí pues, aquí yo tenía que haber fijado la fila acá, ¿verdad? La C14, la fila, tiene que quedar fija. Y solo voy viendo. Se va fijando en la, va viendo el mes anterior. Y le va incrementando, ¿verdad? El porcentaje de arriba. Lo dejamos así, así funciona, ¿verdad? ¿Cierto?
Porque si yo voy moviéndome hacia la derecha y esto se va a ir moviendo, ¿verdad? Pero se va a ir moviendo columna, ¿sí? Y eso es lo que se necesita, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, si yo hago esto, me toma el valor del mes anterior, que es lo que exactamente se necesita. Entonces ahí ya no hay por qué poner una referencia, ¿verdad? Que es, nos vamos fijando en el mes anterior. Así es como queremos que se haga. Aquí solo hacemos el relleno. Verifico nada más justamente el mes anterior más el porcentaje del siguiente mes. Aquí solo puedo seleccionar estas y seleccionar esto. Y solo verifico. Y ya tiene el monto del mes anterior con el porcentaje que le corresponde al mes. Ya hay un incremento. Voy a hacer otra hoja. Y queremos que tenemos aquí, voy a agarrar siempre el ejemplo de, voy a agarrar siempre el ejemplo de la planilla. Asumiendo que esa es la planilla de un determinado mes. Entonces, aquí, por ejemplo, digamos, necesitamos saber el costo de la planilla por si fuese diferente, que normalmente pasa, ¿verdad? Normalmente pasa que es diferente cada mes porque a veces que hay descuentos por algo, que hay horas extras, que hay turnos dobles, entonces creo que suele ser normal que la planilla tenga variaciones. En este caso, pues lo legal, aunque también hay, hay variaciones algunas veces, porque depende que si tiene descuentos, no nos vamos a meter mucho en el tema de las planillas, porque la gente de las planillas mira tantas cosas que no vamos a ser tan explícitos en eso, pero digamos, vamos a hacer que esta sea la planilla. Voy a copiarla y eso lo hago con control clic. Y ustedes se fijan que en el puntero se muestra como una paginita que me está indicando que lo que estoy haciendo es una copia. Entonces, ahí tengo planilla febrero. Y aquí otra planilla que va a decir marzo. Voy a insertarle algo como por ejemplo horas extra. Y estas horas extras sí que las voy a hacer así a lo como sea, ¿verdad? Por tener una idea, tal vez aquí decir este valor entre 30, entre 8. Vale. Entonces digamos que vamos a poner unos aleatorios. Y al aleatorio le vamos a poner entre 100 y 300. Y solo hacemos una suma. Esto solo lo arrastramos. Aquí la fórmula original dice que hay una suma desde F4, que no debería ser así, sino que debería ser desde F5. No le afectaba, pero porque está correcta, F5 a F11. Si la arrastro, me tendría que dar de la G5 a la G11.
Esta suma dice que va de H4 a H11, pero como aquí el sueldo líquido hay que cambiarle la fórmula, hay que sumarle esta celda. Entonces esto igual lo arrastramos. Y aquí está. Suma de H4 a H11. Y en febrero vamos a insertar una. Claro, las planillas tienen los mismos modelos, ¿verdad? Solo que hoy le voy a poner otros descuentos, tal vez. Qué sé yo, qué anticipos o algo así. Acuérdese que cuando tengo la celda así, yo puedo utilizar este icono que dice ajustar texto. Aquí ya, digamos, puede ser que los descuentos. Voy a seleccionar el rango. Yo entre 10 y 40. Descuentos, entonces aquí hacemos la suma. Recuerde que también el atajo para hacer una suma aquí, selecciono y presiono al Shift igual. Y tengo una suma rápido, ¿verdad? Entonces aquí solo tengo que hacer la otra resta de esto. Doble clic, ya se me actualizó. Y ya este costo de esta planilla ya es diferente al del anterior. Y por ejemplo, aquí en esta hoja donde yo digo, vaya, ok, los costos de la planilla del mes de enero, de febrero, de marzo y etcétera. Entonces aquí hago simplemente también una referencia. Igual me voy a la hoja de enero y saco el dato de aquí, que este es el costo de la planilla el mes de enero y simplemente presiono Enter. Entonces vea que la fórmula aquí está diferente. Bueno, no es ni fórmula, es una referencia. Si yo hago doble clic, me fijo, o sea, tengo que empezar con el signo igual, el nombre de la hoja separado por el signo de admiración, lo que indica que está tomado de otra hoja, en la celda H12. Y aquí lo mismo, aquí no puedo hacer un arrastre porque me va a tomar el mismo nombre de la hoja. Y lo que me va a hacer es una referencia de celda, pero no es lo que se necesita. Entonces ahí lo vamos a hacer manual. La plantilla de febrero, la planilla, que cuesta esto. Y la de marzo, esto. Entonces ahí tenemos otro tipo de referencias. Esta es otro tipo de referencia que es referenciar de una hoja a otra. Y esto, por supuesto, se va a ir cambiando, ¿verdad? Si aquí decimos, ah, es que, qué sé yo, un número cambiado ahí, 110. Ah, es que aquí no le cambié, no lo copié y pegué, pero lo voy a hacer ahorita. 110 ya nos cambió, ¿verdad? Entonces allá en la hoja donde tenemos nuestros costos por mes, por supuesto que se va a actualizar, porque usted ya sabe que eso es un vínculo, es una referencia. Muy bien, hemos completado el tema de las referencias relativas, absolutas y mixtas. Voy a dejar el tema hasta acá. Les agradezco su asistencia. Recuerden a los que todavía no están al día en la plataforma, recuerde que estamos para ayudarle, ¿verdad? Usted ahí escribe en el grupo, escribí directamente a la persona de soporte técnico, me puede escribir a mí, no hay ningún problema, y le ayudamos. Así que, pues ahorita sección 1 completa y a estar al día en la plataforma. Mucho gusto y que pasen buenas noches. Gracias, igual. Buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias.